Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos celebrando entonces este tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete, domingo de la alegría. Por eso estamos de este color rosado, así como el cirio de la corona que encendimos. También es del mismo color rosado porque este domingo está teñido por la alegría, que también quiere expresarse en este color, está teñido por la alegría de Jesús que viene, se aproxima la venida de Jesús y eso para nosotros es motivo de alegría. El Evangelio también refleja eso y es lo que vamos a ver. Este Evangelio nos vuelve a presentar una vez más a Juan el Bautista, que ha estado presente en este tiempo de Adviento, particularmente el domingo pasado y en las lecturas de la semana. La figura de Juan el Bautista, que sintetiza muy bien en su mensaje el sentido del Adviento, porque el mensaje de Juan era: preparen el camino del Señor. Y este tiempo de Adviento justamente es para que preparemos nuestro corazón para recibir a Jesús que viene. Preparen el camino del Señor. Juan el Bautista, que retoma todo el mensaje del profeta Isaías. Y hoy tenemos al mismo Jesús que llega a decir estas palabras: Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Juan, que forjó su ministerio, su carácter en el desierto, a solas con Dios, en una vida de austeridad, vistiéndose con pieles de camello, alimentándose con langostas, y que tenía este mensaje: preparar el camino de Jesús. Y él anunció su venida. Juan llegó a decir: el que viene detrás de mí es más grande que yo. O sea, nos da el sentido. ¿Por qué tenemos que alegrarnos? ¿Quién es el que viene? Es Jesús. Él dice: el que viene detrás de mí es más grande que yo. Yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y hoy, en el Evangelio de hoy, es el mismo Juan el Bautista que en esta pregunta que le hace a sus discípulos, porque claro, él es encarcelado. Juan el Bautista, por coherencia con su ministerio, él termina siendo encarcelado. Entonces, desde la cárcel, manda a preguntar: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y esta pregunta expresa ese anhelo, esas ganas que tenemos de que se cumpla esta venida, de que sea Él, de que sea Jesús. Por eso, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que estamos esperando? Y Jesús le responde con el cumplimiento de las promesas. Justamente Juan era el que anunciaba a Jesús, retomando el mensaje del profeta Isaías: preparar el camino del Señor. Isaías es el que había dicho que en el tiempo del Mesías se iban a dar estos signos: los ciegos van a ver, los sordos van a escuchar, los muertos van a resucitar. Y es lo que le dice Jesús: vayan
y díganle a Juan, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia la buena noticia a los pobres. La venida de Jesús, la venida de su presencia trae toda esta vida que hoy día a día tiñe nuestra realidad. Sobre todo, te invito en este domingo a ser presente primero ese anhelo que cada uno de nosotros tiene de que venga Jesús, y también a mirar a nuestro alrededor y a ser presentes, ser conscientes de todos estos signos de vida que son los que garantizan el cumplimiento de que esta presencia está en medio de nosotros. Que así sea.